Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de MDI, el informativo, noticia de última hora. Hace poco fue capturado en la inspección de Murujuy, jurisdicción de Puerto Gaitán, Rubén Darío Meléndez Beltrán, alias Porrón, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo, encargado por Otoniel de asumir el control de este grupo armado en todo el oriente del país. Noticia de última hora aquí en MDI Medios Digitales Informativos. Aquí están las declaraciones del general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, en exclusiva para Medios Digitales Informativos. En el marco de la campaña militar y policial Agamenón, se da un importante resultado en el Meta, más exactamente en Puerto Gaitán. Se captura a una persona conocida con el alias de Porrón, quien por más de 20 años hizo parte de las Autodefensas Unidas de Colombia y es desmovilizado del bloque bananero. Esta persona, por instrucciones de Otoniel, llegó hace un año al Meta con 20 delincuentes desde el Urabá, parte de Antioquia y el sur de Córdoba, para controlar rutas del narcotráfico en el oriente del país. La información que se tiene es que estas personas que llegaron desde el Urabá al Meta tenían la misión de envíos de droga hacia el oriente del país, Venezuela y Europa, y también de consolidar rutas del narcotráfico desde el Meta hacia el Urabá para el envío hacia Estados Unidos. Los delitos que se le imputan en este momento tienen que ver con el homicidio, con fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego. Es un importante resultado, reitero, de la campaña militar y policial Agamenón. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de MDI, el informativo, noticia de última hora. Hace poco fue capturado en la inspección de Murujuy, jurisdicción de Puerto Gaitán, Rubén Darío Meléndez Beltrán, alias Porrón, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo, encargado por Otoniel de asumir el control de este grupo armado en todo el oriente del país. Noticia de última hora aquí en MDI Medios Digitales Informativos. Aquí están las declaraciones del general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, en exclusiva para Medios Digitales Informativos. En el marco de la campaña militar y policial Agamenón, se da un importante resultado en el Meta, más exactamente en Puerto Gaitán. Se captura a una persona conocida con el alias de Porrón, quien por más de 20 años hizo parte de las Autodefensas Unidas de Colombia y es desmovilizado del bloque bananero. Esta persona, por instrucciones de Otoniel, llegó hace un año al Meta con 20 delincuentes desde el Urabá, parte de Antioquia y el sur de Córdoba, para controlar rutas del narcotráfico en el oriente del país. La información que se tiene es que estas personas que llegaron desde el Urabá al Meta tenían la misión de envíos de droga hacia el oriente del país, Venezuela y Europa, y también de consolidar rutas del narcotráfico desde el Meta hacia el Urabá para el envío hacia Estados Unidos. Los delitos que se le imputan en este momento tienen que ver con el homicidio, con fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego. Es un importante resultado, reitero, de la campaña militar y policial Agamenón.